El problema es que nuestros niños ya no saben divertirse como se divertían antes y lejos de una pantalla digital y de un iPad, no sé yo. Entonces yo no sé si os suena algo que puede llenar mucho nuestra imaginación y nuestras cabezas, que se llama libro. Entonces aquí tengo varios libros que son una joya, todos cada uno de ellos, y que despiertan y disparan la imaginación de aquel que se atreve a adentrarse en uno de ellos. Yo aquí tengo varios, he traído unos cuantos. A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. 5 semanas en globo, del gran Julio Verne. Los tres mosqueteros. Alejandro Dumas. ¿Os suena? Lo habéis visto porque han hecho peli, pero si no... El Conde de Montecristo. El Mundo Perdido. ¿Os suena? Arthur Conan... ¿Piecitos? Arthur Conan Doyle. Se inspiraron luego en una peli. ¿Os suena la peli? ¿Qué peli era? Muy bien. Muy bien. Pero si entras aquí, quizás ves más cosas que esas. Pero vamos a seguir. Esta no, mejor no. Sandokan, de Emilio Salgari. El gran Julio Verne, de nuevo, 20.000 leguas de viaje submarino. En fin, o sea, aquí hay un montón de libros, es que aquí hay un montón de libros de los que podríamos estar dentro y, perdón, ese no le viste, ¿sí cuál es? La Isla del Tesoro. No, ese mejor no, este mejor no. ¿Ese os gusta? Mejor otro. ¿Ese? ¿Os gusta? Me ha salido mal, me ha salido mal. Yo quería que hubierais elegido otro, pero habéis elegido ese. ¿Cómo puedo poner aquí? ¿Seguro? ¿Lo abro? Pero esto no se puede hacer así. Todo necesita su ritual, ¿vale? Bueno, vamos a crear un poco de ambiente dentro de que aquí hay demasiada luz, pero... Ay, vamos a ver. La Isla del Tesoro. A ver si elige vosotros. Capítulo 1. Leer atentos. El viejo lobo de mar en la posada del almirante Benbow. El caballero Trillingway, el doctor Livesey y los demás gentiles hombres me han pedido que relate los pormenores de lo que aconteció en la Isla del Tesoro. Del principio al fin, sin omitir nada, excepto la posición de la isla. Y ello por la sencilla razón de que parte del tesoro sigue enterrado allí. Cojo pues la pluma en el año de gracia de 1700... y me remonto a la época en que mi padre regentaba la posada del almirante Benbow y el viejo lobo de mar, con la cara tostada y marcada con un chirlo de sable, vino a hospedarse bajo nuestro techo. Lo recuerdo como si fuera ayer. Llegó caminando pesadamente a la puerta de la posada, con el baúl detrás de una carretilla. Era un hombre alto, fuerte, corpulento, de piel morena. La coleta negra embreada le caía sobre la espalda de su sucia casaca azul. Tenía las manos... ¿Alguno veo que por vuestros ojos está entrando la historia demasiado rápido? Me parece que estáis entrando muy rápido. Tenía las manos encallecidas y agrietadas, y las uñas negras y rotas. Y aquel chirlo de sable, de un blanco sucio y lívido, que le cruzaba la mejilla. Recuerdo que se volvió a contemplar la ensenada y se puso a silbar ensimismado. Después, rompió a cantar aquella vieja tonada marinera que tantas veces le oiríamos luego. Una canción que decía...
con aquella aguda y cascada voz de viejo que parecía haberse modulado y quebrado al son de los espeques del cabrestante. Luego llamó a la puerta con un palo parecido a un bichero que llevaba en la mano. Y cuando mi padre apareció, pidió a voces un vaso de ron. Se lo sirvieron. Lo bebió lentamente, saboreándolo como buen catador. Mientras se volvía a mirar, ora el acantilado, ora el letrero de nuestra posada. Y al cabo dijo, buena ensenada esta. Y la taberna no está mal situada. ¿Muchos clientes, compadre? En este momento tengo que cerrar porque veo que algunos se están metiendo dentro de la historia. Es algo que queráis entrar. No, 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 sigue. Dentro de la historia, sigue, directamente. ¿Seguimos? Sí, sí. Hombre. Esto se llama el remolino. Estáis sintiendo el remolino, ¿verdad? Sí, sí. ¿Os está arrastrando? ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Bien, pues entonces lo mejor es que nos dejemos arrastrar por el remolino. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vuestras caras son para verlas. Vamos a dejarnos arrastrar por el remolino de pie. ¡Seguidme! ¿Sentís el remolino? ¡Sentirlo! ¡Corriendo! ¿Lo sentís? ¡Girando! ¡Para adentro! ¡Para allá! ¡Para abajo! ¡Para arriba! ¡Quietos! 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 Algo me está llamando para acá y no sé lo que es. Y no sé lo que es. Y no sé lo que es. ¡Oh! ¡Es el libro! ¡Nos estamos! ¡El libro nos está atrapando! ¿Nos dejamos llevar por el libro? Nada es lo que parece, ¿vale? Es una frase muy de estas. Muy socorrida. Muy socorrida. ¿Qué os ha contado este señor? Sírvanos un, por favor, sírvanos algo. Sírvanos algo. Vamos a... Ojo, mucho peligro. Nos ha dicho que en esta isla no ha vuelto, no salió nada de ella. No se sabe. Bueno. Había muchos peligros. Bueno, vamos a ver. Nosotros hemos oído algo de... ¿Vosotros sabéis algo de la tesoro o no? Que hay moneda, hay dinero. Hay moneda, hay dinero. Hay un tesoro. Hay un tesoro. ¿Y aquí ha ocurrido algo? ¿Usted nos puede ayudar en algo? Tenéis que buscar un mapa. ¿Un mapa? Pero un mapa... para buscar un mapa. Y está en una isla, ¿verdad? Está en una isla. La isla que os he dicho que es muy mala. ¿Qué podemos hacer para llegar a la isla? Investigar y... Un barco. Las marinas, un barco. ¿Podemos coger aquel bote, señor? Ese bote lo podéis usar. Vamos para allá. Yo por aquí, cuidado, no despertéis. Tiene muy mal humor. Sentaos en el bote, por favor. A ver. Bueno, a ver, os cuento un poco. Yo creo que hacia el fondo, yo creo que puede haber una isla y este es el barco de los piratas, pero por suerte es un día que suelen irse por ahí muy lejos y no suelen venir. Tienen muy mal humor, pero hoy tenemos... Ustedes también, por favor, todo el mundo. Sí. Al barco, por favor. Póngase. Vale, yo creo que así, yo creo que va a estar. ¿Cómo avanza el barco? Vamos a ver cómo puede avanzar el barco. Ah, ya lo sé, ya lo sé. Se dan tres paladas, una, dos, tres, se coge, avanzamos tres y nos sentamos. Un, dos, tres, 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 todo el rato, ¿vale? ¿Preparados? Sí, pero coordinadamente, por favor. No hagamos el ridículo. Sí, venga, va. Venga, una, dos y tres. ¡Arriba! ¡Arriba! Uno, dos, tres. Ya estáis navegando. Uno, dos y tres. ¡Arriba! Uno, dos y tres. ¡Arriba! Uno, dos y tres. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ese volcán entra todo! ¡No pasa nada! ¡Ya lo pensé! ¡Vale, vale! His name was Teach
watch when he came to Carolina. Like a man possessed, he scoured the sea, and the devil called him son. Teach the demon of the sea, run, you sailors, run. With a beard of flame and a heart of ice, black be the devil's son. ¡Ay, está fresquita y todo! Sí, es que no, está helada. Es que no está dando el sol. Pero el mapa no está. Fijaros, daros cuenta, estáis pisando la arena de playa. ¡En la isla del tesoro! ¿No la encontráis? Estará debajo, a lo mejor. ¿No? No. Un momento. Ahí está. Puede ser una pista falsa. ¿Habéis observado algo cuando venías? Sí, hay que remar otra vez. ¡Hay letras! No, mejor dejar el barco aquí. Porque tenemos esa barco, tenemos un viaje. Vamos a hacer una cosa, ya que no están los piratas. Vamos nadando, recogemos las letras, que no sé de qué son, y las juntamos ahí. Nos vemos en el barco. Vale, venga, a nadar conmigo. ¡Vamos! ¡Venga! Allí hay una. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, hay un conejo! Aquí hay una. Es como de madera. Una L. Es como de madera. Una L. Tengo la A y la O. Y la M. ¡Y no sé de ahí! Ninguna. Vamos a acercar con lo que tenéis. ¡La tenéis! ¡Vamos! ¡Al barco! ¡Al barco, chicos! ¡Al barco! Está profundo, se mueve un poco, pero no pasa nada. No. Cuidado, macho. Poned aquí las. ¿Y qué material es esto? Madera. Es madera. ¿Qué podrá ser? Nacho, equilibra que nos vamos. Equilibra. Equilibra por Dios. Hay que formar una palanquita. Formar algo. Esto es una pista, hay que aprovecharlo. Con la. Hay un montón. A ver, si es de madera. Son de consonantes. Pesan, ¿eh? Si es de madera. Encajan. ¿Qué puede ¿Hay ser? Alguna por hacer? ¿Encajan? Si es de madera, ¿qué podrá ser? Hay pegamento. De un cofre. Del hombre muerto. De un barco hundido. ¿No? Un barco. Ser más observadores, chicos. De un ser cartel, más el cartel. ¿Qué cartel? De la taberna. Estaba muy enfadado el hombre. Sí, y lo ha roto en mi taberna. Claro, montarlo. ¿Cómo se podía llamar? ¿Cómo se llamaba? Ahí era la taberna. Taberna de Bowie, ¿no? No, Trollofish. Tú tienes mucho Simpson en la cabeza. ¿Taberna? Taberna la Gadirán. Aquí. ¿Taberna? Puede ser una W. Pero es que no escuchamos. El problema es que no escuchamos. Cerrar los ojos. Volver atrás. ¿Cómo se llamaba el capítulo? Wilson. No. ¿Cómo se llamaba? Es que ha pasado justo el hombre y me ha desconcentrado. Es que yo no me acuerdo. Aunque se ha dicho dos veces, no me acuerdo. De Bowie. A ver si puede dar un grito y no lo dije. Era como bowling. Comandante. Bowling. Algo así, puede ser. Sí, Bowling, ¿no? Bowling es la del... Bollinger. Es la Harry Potter. Estás pillando historias, tío. Te está atrapando la historia demasiado. O sea, Rowling. ¿Cómo era? Taberna está aquí, ¿no? Bowmelin. No, era como Valium. Almirante o capitán o comandante. Capitán, era así. No. Beowulf. Sí, tiene que encajar. Benbow. Almirante Benbow. Tenemos que ir a donde el almirante Benbow. Vale, pero una cosa, recordar. Bueno, eso lo digo yo. Hemos llegado hasta aquí, pero esta parte de aquí es la más peligrosa. Se habla siempre del Kraken. Tienes que tener cuidado. No te digo nada. Muy para allá también tener cuidado porque hay sirenas. Cantos de sirenas. No, sí. Eres uno más. No, tienes que intentar no irse al Atlántico porque te atrae. Claro, y te mata. En el fondo del agua. Vamos a hablar con el almirante, ¿vale? Vamos. Saltamos a. Venga. Nadamos. ¡Adiós! ¡Nos vamos a caer! Venga, toma abajo. Cuidado con el Kraken. Hay que nadar, claro, yo llego nadando.
un poquito de mariposa ahí. ¡Bembo! ¿Qué tal, forastero? Hola, Bembo. ¿Qué tal? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues que no había nada en la isla. Nada. Arena. Arena. Fría. Dicen que existe. Necesitamos algo. ¿Qué necesitáis? El mapa del tesoro. Porque hemos encontrado su cartel. Está roto. Rompieron su establecimiento. Almirante Bembo. Oh. Vamos allá. Madre mía. Aquí, Rafa, que no estoy solo. Mira, aquí está la sirena que he dicho. 70-30. Luego ya hablamos de los porcentajes. A ver, ¿nosotros? A ver, yo creo que estamos. Se hace el peso, estamos ¿no? aquí. En la taberna. A ver. Dale taberna, la vuelta. El bar... a ver. Las sirenas están allí. Esto es el barco. Este el barco, barco pirata. Un momento, un momento. Vale, mira, ¿qué son los voces? Yo creo. ¿He sido yo? No, los piratas, yo creo que vienen los piratas. ¿Vienen? Un momentito, sí, tenemos que mancharnos. ¡Vosotros! ¡Venga! ¡Aquí! ¡El mapa! ¡Todos aquí! Mucho. ¡Vamos! Cierto, para. Oye, chicos, buenas noticias. Está la barca. Venid, seguidme. La barca. Cuidado con la barra, ¿vale? Cuidado con la barra. Barra del bar. No, había que uno dormido. Cuidado con el dormido. No está. Bueno, chutos de puta. Está solo. Están cayendo un poco de agua, pero. ¿Pero qué quiere? Las olas que chocan con el muelle. Pues, pero remar a oscuras no veo. Ahí veo, ¿qué pasa? Vale. Vosotros seguid vuestro corazón. Vale. Es fácil decirlo, ¿verdad? Es fácil. Uno, dos y tres. Lo cogemos. ¡Ah! ¡Agua! Uno, dos y tres. Abajo. Cuidado. A ver, 2 grados a la derecha. Que dos grados. Pirata, ¿vale? Bajamos. Venga, bajamos. ¡La sirena! ¡Venga, no escucha, Cristian! ¡Que me lleva! ¡Corremos! ¡Yo remo, pero no avanzo! ¡Venga, vamos a avanzar! ¡Ven acá! Una sirena se llama Nicolilla. ¡Me está tocando! ¡Que levantada! ¿Escucháis un poco? Sube la barca, 1, 2 y 3, para arriba. Y gira que están aquí los sirenos. 3 para adelante, venga. 1, 2 y 3. Y abajo. Os comunico que ya estáis a medio camino. Medio camino. Llevamos 4 de hora. Venga, 1, 2 y 3. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, la barca! ¡Gira la cabeza! ¡Así! ¡Ya! ¡Al agua! ¡Nada! ¡Un poco más! Yo muy bien. Derecha. Aquí. Ya llego a la orilla. Llena de arena. Ya está aquí la orilla. Un poquito más. Pisa la arena. ¿Qué ha pasado? Pisa la arena. No sé. Este silencio me inquieta. ¡Ay, ya! Cuidado, ¿vale? Os recuerdo. Cuidado, ¿vale? No hagáis movimientos extraños. ¿Es donde estaba la cruz? Sí, a la izquierda, aquí. Mirando para allá. En este lado. Ahí. En este lado. Sí, aquí hay algo. Ahí, justamente. ¿Quién habla por ahí? ¿Lo leo por vosotros? Sí, por favor, si no te importa. Nos pilla un poco mal de la ola, ¿eh?
Todo el mundo piensa que en este viejo lugar se encuentra el tesoro, mas todos andan equivocados, porque se halla en la isla Volcán. ¡Otra vez! Un momentito, yo creo que primero vamos a hacer una cosa, así no podemos seguir, porque vamos en el barco pirata que está en el acuerdo. Vamos nadando hasta el barco pirata. Ya está. Vamos a espabilar que está cambiando el tiempo. ¡Loco! Lo noto porque me duele la rodilla de la pierna de palo. Venga, vamos a nadar, va. Venga, toma, aquí está el... Toma. ¡Nacho! ¿Dónde está? A ver, aquí. ¿Esto qué es? Aquí. A la una en punto. ¡Ay, no! Que me están dando por las cuerdas. ¿Nado o no nado? Seguir el cabo, claro. Aquí está el barco. ¿Esto qué es? Laura, sube, métame. ¿Qué es? ¿Y el pies? ¿Quién me suelta? ¡Yo! ¡Suéltame! ¡Miriam! ¡Mi paquito! Joder, sube, Miriam. ¿Lo barco está aquí ya? ¿No? ¿Sí? ¿Dónde está? ¿Y está el barco? ¿Cómo adelante? ¿Dónde está? ¡Ah! ¡El cofre del cuerpo! ¡La botella de oro! ¡Nos subimos! ¡Venga, sube! ¡Se mueve! ¡En medio! ¡Uy! ¿Dónde está aquí? ¡En medio! ¡Ay, no sé qué es! Se está mirando esto, ¿eh? ¡Caníbales! ¡A lo lejos! ¡No, no, no! ¡Cuidado!
veo. Ni yo tampoco. Ayúdame, ¿eh? Uca, tená. Jimba. Uy. ¡Amigos! No. ¡Amigos, no! Dice amigos, ¿no? ¿Amigos, sí? ¿Por qué me está saliendo ahora una voz extraña? Ay, como apu, ¿eh? Sí, como apu. Haber encontrado algo, amanecer. Chicos, ¿cuál es tuyo, Nacho? Hay un precipicio. Está amaneciendo, puedes quitaros. Oye, detalle, ¿eh? Oye, mira lo que has encontrado. No sé. Ya te he dicho yo que estaba mal. Oye, que lo habéis encontrado, vamos a abrirlo. Despacito, por favor. Espera, un momento, estoy. ¿Qué tal? Se han ido los eficaces. Se lo han quitado ya, ya no ven ahora. ¡Vale! ¡Prueba conseguida! ¡Ey! ¡Están aquí! ¡Están aquí! ¿Queréis? Dale, bueno. Ah, pero ahí también buenas. Sí, sí, son buenas. Buenas, no, las otras. Una noticia buena que me mandan. Otra vez, estamos debajo las noticitas. Vosotros dos tenéis que salir del cuento los primeros, ¿vale? Os esperamos, ahora voy para allá, ¿vale? Bueno, lo habéis hecho muy bien. ¿Gran provincia? Muy buena, a ver. Yo en total estaba desubicadísimo, o sea, no sabía ni dónde estaba. Pierde la noción de todo. Es verdad que pierde la noción. No he sufrido, ¿eh? Yo pensé que estaba. Yo solo estaba pendiente de protegerle, de voy a cogerle muy fuerte de verdad, y no, no perderle de vista, era lo único. Hay que poner nervioso al que me echaran agua y que me tocaran. Sí, que no veía, me tenían que tocar. Bueno, pero ¿qué tal? ¿Os ha gustado? Bueno, pero ahora yo les voy a contar. Eso es muy intenso, ¿eh? Sí, para ellos nada más. ¿Ah, sí? El tiempo está peor. Que ahí en la isla hay una serie de monos que se han vuelto locos, ¿vale? Vale, y ahora somos nosotros al contrario. Exactamente. Muy bien. Lo que pasa es que mejor almirante. El barco. No sé si. La va. Son las olas del muelle. Las olas. Cuidado con el barco, ¿vale? Venga, coge los remos. Ah, ¿qué quiero decir? Hombre, no, a ver. Vamos a dar una vueltecita, ¿vale? Venga, y. Una. Tres de más. Dos. Tres, va. Uno. Dejamos avanzar más. Seguir avanzando. Un poco a la derecha, alto. Stop. Está delante del barco, pilla, es un mi pie. Yeah. Cuidado, Nacho. Venga, podéis avanzar ya. Va. Levanta. Venga, ahí tú, os estáis metiendo de lleno en la zona de sirenas Brugal. ¡Cuidado! ¡Ya estáis en la playa! Más o menos, venga. Suelta, Nacho, remo. Sí, un poquito, ya la tienes, ya estás pisando arena. Estamos ya, ¿no? Sí, acordaros. En esta playa dicen que hay muchos monos. Así que... Oye, a ver. ¿Y qué hacemos con los monos? Pues tenemos aquí la zona de los monos. Coger el mensaje, porque sin el mensaje no tenemos pase para el barco. ¿Y el mapa? El mensaje. No sé, dame el mapa. Diálogo. Buscar el mapa, venga, buscar el mapa. Buscar por el suelo el mapa. ¿Qué quieres? ¿Leer más así? Yo tengo más fácil que se me ocurra, ¿eh? Las líneas del sol. Espátalo. Sigamos los rayos del sol. Y que nos guiarán. ¿Pero cómo vas a seguir los rayos del sol? Si estamos de noche. Estamos de eclipse. ¿Qué son los rayos del sol? ¿Qué hora es? Macho, es que no estamos. Al oeste, hay que tirar al oeste. ¿Dónde está al oeste? Sale por el este el sol. Pero ahora se está poniendo el sol, se está poniendo por el oeste. Vale, latitud 42 grados. ¿Tira barco o tira perdido?
tira hacia barco. Tira hacia barco y nada hacia barco. Tira todo recto. Todo recto, todo recto para abajo. Nacho. Venga. Yo voy con vosotros. Yo voy con vosotros. Voy a por el barco, no te des de golpe. Arriba, chicos. Arriba. Arriba. Que empieza a cambiar el tiempo. ¡Ojo ahí! ¡No! ¡Ojo ahí! Que lo de antes era el Kraken, era el hijo del Kraken. ¡Cuidado, que es Kraken! ¡Kraken! ¡Ostras, chaval! ¡Ostras! Oye, por aquí. ¡Son pirañas! ¡Son pirañas! ¡Ojo! ¡Pirañas! ¡Vamos! ¡Ya estamos llegando! ¡Ya estamos llegando, chicos! ¡Ya estamos llegando! ¡Ya estamos llegando! ¡Llegado! ¡Busca el cofre! ¡Busca el cofre! ¡Llamar al montanero, que esto! ¿Qué he hecho con el cofre, tú? ¡Venga, que lo haces muy bien! ¡Que le pega un golpe! ¿Esto? ¿Qué es esto? ¡No estás muy cerca, Nacho! ¡Estás muy cerca! ¡Esto es el cofre! ¡Templado! ¡Caliente, caliente, caliente! ¡Hay una moneda! ¡Caliente! ¡Pero no te comas la moneda, chiquillo! ¡Aquí ya! ¡Eh! ¡Momento, momento! ¡Taparos, taparos! ¡Taparos porque oigo algo! ¡Oh, no! ¡Ya me va! ¡El primer! ¡Ole! ¡El primer! ¡El primer! ¡El primer! ¡El mismo, el mismo, el mismo! ¡El primer! ¡El primer! ¡El primer! ¡Gran mono! ¿Os ha gustado estar más al lado de ser monitores o al otro lado? A mí me gusta más el niño. ¿El de niño? A mí me gusta más dar con el Kraken, así que yo prefiero ¿sí, no? hacer el Kraken. Yo prefiero dar susto. Cada uno que diga algo que le ha llamado la atención, que le ha sorprendido, que le ha gustado, algo con lo que queráis, ¿vale? Bueno, a mí en particular lo que he dicho antes, que es una barbaridad cómo te abstraes de dónde estás y te metes de lleno en la historia que en todos los estímulos que estás recibiendo y es que te llena, o sea, te metes totalmente en el cuento, en la historia y te olvidas de todo, de que estás en la universidad, que estás en un pabellón deportivo y es que es alucinante, a mí me ha gustado mucho eso. Muy bien. ¿Cómo está en nuestra mano el transportar la imaginación a ese nivel? Porque nosotros somos ya adultos y bueno, pero aún así es intensísimo. Sí. Ha sido la verdad que... Sí, y no, está en nuestra mano, no al tiene fin y que al cabo. Decir ella, ¿no? Que se ha dado tres sustos ahí. No, hombre. Y es muy interesante cómo a través de educación física se puede sacar mucha creatividad y ingenio, ¿no? Yo pienso que nunca imaginaría que a través de esta asignatura pues se pueden descubrir campos muy bueno, nuevos. Y es que no solo hemos tocado educación física, hemos tocado la lectura, también, la lengua, también, sí, claro, el libro, podemos hacer una amplitud tenemos una amplitud de maniobra brutal para hacer lo que queramos. Que se pueden unir asignaturas incluso claro, y hacer un proyecto común. Exactamente. Y el ver que con un poquito de trabajo o sea, los frutos los recoges muy fácilmente. O sea, nosotros, que ya, pues como he dicho, mira, que ya tenemos una edad
que bueno, yo sigo siendo un poco más niño que ellos, pero pero sí que es verdad que con un poquito de trabajo, que a priori te puede dar algo de pereza, ¿no?, el tener que liarlo todo, pero es que si te esfuerzas vas a tener tu recompensa y es la mejor. Ahora, bueno, yo me lo he pasado como nunca en esta carrera, o sea que... Muy bien. Pues a mí me ha encantado, muy bien estructurada, muy bien ejecutada. Creo que está muy bien preparada, y jolín, es que te despierta... Un 10, profe, un 10. Sí, total. Yo diría más a todos. No. Un aplauso porque yo... Es que esto también es rodearse de gente, es muy importante. Es decir, uno, yo a veces me montaban cosas de yo solo, pero si tienes la... Yo les debo una cena, ya os he dicho al principio, porque ya los cámaras incluidos, o algo parecido. Y... Está grabado, ¿verdad? Pero eso también los niños lo ven. Ven que involucras a, yo qué sé, pues a un profesor, a la de la cocina, al de mantenimiento, al de no sé qué. Es decir, que hay gente que se mete y que... Y dices, anda, así es, no sé qué. Y eso tiene un valor educativo muy grande dentro de la actividad, ¿no? Y de la historia del cole. Bueno, pues nada, pues muchas gracias también porque habéis entrado bien. Porque, oye, también podéis entrar un poco más escépticos, un poco más...